Final Cut. Llega la gran final de la División de Honor. Vívela en Gamergy Orange Edition. 16, 17 y 18 de diciembre en Feria de Madrid. Compra tus entradas en Gamergy.es. Pues ya estamos de vuelta para ver esta segunda serie del día de hoy. Serie que va a enfrentar a eMonkeys contra el equipo de Pain. Los vemos en la pantalla. Y estoy esta vez con Glorth y también con Ander. Muy buenas. Pues bueno, aquí estamos para disfrutar ya de este segundo mejor de tres en el día de hoy. Yo creo que podrá ser más igualado, ¿no? Que el que hemos visto anteriormente entre PAM y G2 Vodafone. Al final había un claro favorito. Pero en esta ocasión yo creo que podríamos tener un enfrentamiento a tres partidas y en el que, bueno, incluso eMonkeys podría dar la sorpresa contra Pain. Sí, yo creo que han tenido un tiempo para prepararse con Babeta, venían en tendencia ascendente, mejorando mucho sobre todo en el early game. Y bueno, a ver si tenemos tres partidas y se nos alarga un poquito la tarde de League of Legends. Yo creo que por nivel de skill esta partida está mucho más cercana que la de PAM contra G2. Sí. La incorporación de Jinx le venía muy bien a eMonkeys, un equipo que, bueno, pues tiene una bot lane que yo creo que por fin ha encontrado cómo funcionar con Ninten, con S3, por ejemplo, con campeones muy agresivos. Estamos viendo que, bueno, pues en las últimas jornadas sí que conseguían cosechar puntos y Pain todo lo contrario. Empezaban la temporada siendo uno de los equipos, bueno, pues favoritos a media tabla, a no tener que preocuparse mucho por ese descenso. Finalmente han acabado ahí y un poco tendencia negativa, ¿no? Aunque supuestamente, o por lo que nos dijo Antonio en el All-Stars, han cambiado las cosas de cara a Stray. Hombre, Pain al final, bueno, es que estuvieron toda la temporada fuera de puestos de descenso y se acabaron liando y se han metido en esos puestos de descenso en la última jornada, donde perdían esa plaza con G2 Vodafone. Al final es un equipo que por plantilla, tú lo has dicho, ¿no? Al principio de la temporada pues pensabas que podía estar un poquito más arriba, pero se han ido atragantando, sobre todo tuvieron muchos empates y al final pues no han conseguido sumar los puntos suficientes y quizás pues han defraudado un poco las expectativas que había en este proyecto. Una de las cosas que siempre se ha hablado de Pain es del talento que tienen en el roster, ¿no? Un talento que hay que aprovecharlo de otra manera, no solo vale con tener a buenos jugadores. Es cierto que Cami ha tenido buenas partidas y buenas apariciones con Jin, con KDAs realmente inflados. Antonio también ha tenido muy buenos games y Echarcei, ¿no? Yo creo que son tres de los pilares básicos junto a Steven DX de ese equipo. La figura del support sí que se ha ido dilatando un poco y, bueno, aparecía Fulio a última hora, que va a ser quien juegue en esta Final Cup. Sí, se hablaba mucho del potencial de esta plantilla con tres posibles amenazas, Antonio, Charcey y Cami, como has comentado, pero realmente Steven DX creó un poco el motor de este equipo, sobre todo en las primeras jornadas hacía muy buenas partidas, luego ha tenido incidentes como el tema del ordenador, que bueno, ha mermado también un poco la temporada de Pain Gaming, pero si él funciona, y además uno de los junglas que más porcentaje de First Blood tiene, si él funciona, su equipo suele hacerlo bien, aunque luego se pierden un poco en late game y suelen tener partidas muy caóticas como esa de Giants, por ejemplo, que ganaron, pero al final con problemas. Ese es el kit de la cuestión entre estos dos equipos. Y eMonkeys ha tenido early games contra equipos de tabla alta realmente buenos. En el minuto 20 a veces están con ventajas de 2.000, 3.000 de oro. En el momento en el que hay que transicionar esa ventaja de oro objetivos, en el momento en el que hay que rotar, en el momento en el que hay que ser un equipo, y eMonkeys tiene muchos problemas, pero es que si nos vamos al otro lado, si nos vamos al equipo de Pain, pasa exactamente lo mismo. Sí, pero al final que puede ser un equipo que te lo puede dar todo, ¿no? Porque tienen jugadores muy explosivos, pero al final se puede liar, ¿no? Si tienes la partida en la que, por ejemplo, Charcey está inspirado, pues es una partida muy buena para el equipo de Pain, ¿no? Porque si en la calle inferior pues funciona también en este caso Cami, que es un jugador también como muy emocional, si va para adelante, pues el equipo de Pain pues puede tirar. Además, Steven DX, como ha comentado muy bien Glorth, pues puede funcionar. Luego está Antonio, que yo creo que siempre mantiene un nivel más o menos estándar. No hay ninguna línea que la reviente a lo loco, ni tampoco ninguna que la pierda de una forma estrepitosa, pero las otras dos, en este caso, se nota mucho, ¿no? Charcey cuando está bien o cuando está un poquito más difuso. La cara mala de Pain, Glorth, la conocemos todos, es la de estas últimas jornadas de la temporada. La cara buena, la que se me viene a la mente, la mejor imagen de Pain en esta temporada fue un poco antes del clasificatorio de Barcelona, donde le metían ese 2-0 a Giants. Sí, realmente ahora quizás estamos en un metagame favorable para Charcey, que es uno de los mejores jugadores de esta plantilla. Orianna, Syndra, Cassiopeia son personajes muy fuertes en este meta. Y también la diferencia de súbdito al minuto 10 puede jugar un papel importante en esta eliminatoria, porque Jinx tiende a quedarse un poquito por detrás y Charcey por delante. Si Steven DX apoya esa línea puede salir bastante bien. Pero bueno, como ha dicho Ander, son jugadores bastante emocionales y dependiendo de cómo vaya la primera partida puede que se vengan abajo, que se crezcan mucho y eso puede tener un impacto importante en el devenir de esta partida, de esta eliminatoria. Desde luego que medio y jungla en este meta, bueno, pues son las dos posiciones vitales, pero en la botlane también hay que tener mucho cuidado porque Ninten y Jorge, quizá a veces no con el mayor éxito, pero son una de las botlanes más agresivas de esta competición. Sí, de hecho, pues bueno, lo has comentado tú, ¿no? Quizás eMonkeys tiene que empezar a tirar por ahí, además contando que, bueno, juegan contra una pareja que no ha jugado junta durante toda la temporada. Es verdad que Cami y Fulyu se conocen muy bien, de hecho hay muchas coñas, ¿no? De Cami, mi super favorito, etcétera, con Fulyu, pero al final de todo es una botlane que no ha estado junta durante toda la temporada y con lo cual, pues hay quizás puede sacar un poco de ventaja eMonkeys con Jorge, con Nintendo. Veremos cómo la acaban enfocando mientras vemos aquí un poquito la zona de calentamiento.
donde bueno, Cami parece que está ensayando el baile, ¿no? Al salir a la cámara. Sí, bueno, sacudiéndose un poco de presión en estos momentos. El equipo de Monkeys, que está un poco más de chilling en los sofás. Sí. Yo creo que depende un poco, ¿no? De cómo sea. Si eres una persona muy tranquila, pues igual no te hace falta ponerte a hacer aspavientos ni nada, pero si eres una persona nerviosa, bueno, pues te tienes que cansar. Sí, porque... Sí. Como un perro, ¿no? Necesitas salir de casa antes de estar tranquilo, en este caso, pero bueno, necesitas un poco de gasta de energía para estar a tope en la partida. Sí, siempre viene bien desestresado un poco, son ambientes de mucha presión, cuanto menos tengas encima, mejor podrás rendir y quitarte cualquier cosa de la cabeza para centrarte en jugar y dar tu mejor rendimiento. Una de las cosas que también marca mucho a estos equipos, y lo hemos visto durante toda la temporada, son los drafts. Pain Gaming ha tenido drafts muy malos esta temporada, también los ha tenido muy buenos y Monkeys le pasa exactamente lo mismo, era muy inconsistente en esos drafts. Babeta se ha incorporado a la alineación del cuerpo técnico de Monkeys, Lucas Rojo al de Pain, tiene que cambiar en algo, desde luego. Bueno, Lucas Rojo siempre está ahí un poquito el meme de que dedica mucha hora a las fases de selección de campeones, así que a ver si ha tenido un impacto positivo. El Ronda de Carry, por ejemplo, que es uno que se piquea bastante rápido en este meta porque tampoco tiene mucha importancia, creo que puede ser importante. Cami solo se ha visto cómodo con un par de personajes. Twitch quizás se adapte bien a su estilo de juego porque requiere muchos recursos, pero Pain no le dedica prácticamente nada. Cami ha sido un AD carry de utilidad a lo largo de la temporada y quizás esa un poco contradicción en cuanto al meta y él le jugó una mala pasada a Pain. El anterior Final Cup, el pick que más jugó Cami fue esa Ashe, que la jugó contra Giant, no estuvo muy acertado en esa tercera partida. En esta yo creo que los dos picks ¿qué más ha repetido? Los dos picks que al fin y al cabo le han funcionado mejor, entre comillas, son Jin y Twitch, posiblemente. Sí, muy posiblemente son esos dos y veremos lo que hace el equipo de Pain, ¿no? No sé por qué me está saliendo Pain ahora mismo, estoy un poquito desenfocado. Pero Pain, claro, el de la comida, que sí, estaba bastante... La verdad es que, bueno, vienen con esa incorporación de Lucas Rojo. Decía Lucas Rojo en Twitter que no venía a salvar a Pain, que venían a ganar la Final Cup. Antonio, en la entrevista que tuvimos en los All Stars, comentaba que querían llevarse la copa. Bueno, veremos primero lo que pasa contra iMonkeys, porque yo lo veo bastante igualado. Y, bueno, no sería capaz de sacar un favorito. ¿Favorito? Bueno, yo creo, estoy con Ander. Pain Gaming le ha dado mucha importancia en Lucas Rojo a esas declaraciones, Antonio también, pero creo que será 1-1 a favor de Monkeys. Yo tengo muchas dudas con este partido, pero creo que voy a secundar la opinión de Glord y voy a decir 2-1 para Monkeys. Nosotros, que ya tenemos a los caster preparados, también a los equipos, vamos con la presentación. Muy buenas a todos, ya estamos preparados y damos la bienvenida al equipo de Pain Gaming. Están preparados para tener acción, para tener show. Aquí está, ¿no?, el equipo de Pain, que sale al escenario con todo su staff técnico, unos cuantos que ya llevan detrás. Esto va en aumento, Ulises, cada vez hay más. Cada vez hay más y están bien acompañados toda la alineación. Viene acompañado también de Lucas Rojo, como mencionaban, el nuevo entrenador del equipo. Y va a ser el refuerzo también para Pirla para sacar el mayor provecho a esta alineación. Una alineación que a lo largo del tiempo no han terminado de funcionar. Antonio, Steven, Echartey, Cami y de nuevo se incorpora Fuyu, aquel que fue su pareja antes de la incorporación de Skend en la temporada pasada. Y mencionar también que Riddle lo hemos visto como estaba en el backstage. Está trabajando con los jugadores y que está disponible. Entramos con el segundo equipo. Entran los monos. Ojo con el equipo de iMonkeys, que viene con sorpresas, no solo dentro de la grieta, sino fuera. Me han chivado ya unas cuantas cositas. Nada realmente específico, pero que va a haber tralla aquí fuera, en el escenario. Y los monos que salen, pues a por todas también, Ulises. Están completamente preparados, también con una alineación bien preparada y con un Arvin que viene como suplente del equipo. Jin, Falcon, Jinx, Jorge y Nintendo. Vaya dos alineaciones que tenemos para estos octavos de final. Dos alineaciones con mucho talento, con mucho buen jugador, pero que no terminan de funcionar. Sí, aquí vemos el saludo, ¿no? Hay que siempre con cordialidad y fair play, Ulises. Bueno, el equipo de Peña veíamos como precisamente como head coach se encuentra Lucas Rojo y es el entrenador que ganó la temporada pasada con G2 Badafor. Exacto, actual campeón de liga Lucas Rojo, se enfrenta también contra Babeta, un entrenador que siempre ha tenido buenos resultados, ha vuelto a su casa, vuelve con los monos después de Baskonia. Vemos ahí cómo estaba acompañado el equipo y bueno, esto es lo que tenemos para este octavo de final. El ganador de ese partido será el que se enfrentará contra Asus Rock Army. Así que ya pueden prestar atención los jugadores de Army, porque actualmente son dos alineaciones que es cierto que son los mismos jugadores, pero el cambio de entrenadores, estoy segurísimo que tanto Babeta como Lucas van a afectar positivamente, bueno, a estas dos alineaciones. En el caso de Lucas creo que sí que entra como head coach y de hecho ya ha marcado, y como decía aquí Glor, las declaraciones, ¿no? Yo vengo a ganar la Final Cup, algo que puede haber dicho simplemente para hacer ruido.
o que quizá vaya a cumplirlo. Y por otra parte, pues Babeta sí que entra en un off-roll. Sí que es cierto que Babeta ha sido entrenador principal y de hecho se va a ir a Latinoamérica, con lo cual bueno, va a seguir con ese rol. Pero en este caso, en el equipo de Imonki sí que es cierto que tiene mucho peso toda su palabra, pero entra como secundario. Entra como secundario, pero lo que más me llama la atención es que no he visto a Jesús, el entrenador principal. Sí que está, lo he visto yo también. Lo he visto, pero no lo he visto en el escenario, que es lo que me llama la atención. He visto a Babeta y ha sido como muy chocante. Esperaba verlo también ahí junto a la organización, pero he visto a Arben, he visto a Babeta, no he podido ver tampoco si estuviese Ges. Quizá estaba y lo he pasado por desapercibido. Pero bueno, al fin y al cabo también había mucha gente aglomerada en este escenario, tanto jugadores, suplentes, analistas. Venían con todo el staff técnico también, el equipo de Payment preparado. Con lo que decíamos, ¿no? El entrenador, pero que ahora vuelve a ser el segundo por detrás de Lucas Rojo, al igual que el rol que ejercía ya cuando estaba con Hernando. Es lo que decíamos, de que ha pegado un salto de calidad todo esto, ¿no? Cada vez se encuentra pues más staff técnico, más analistas, más, en general, mucho más preparado todo el mundo. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de los dos jugadores para destacar en este partido. Empecemos también un poquito con este Charcey, que siempre hablamos que tiene mucho talento. Barbe. Sí, no te preocupes. Bueno, básicamente Charcey es un jugador que lleva aquí muchísimo tiempo en la competición. Siempre se ha dicho que tiene mucho talento, pero a su vez también se dice que es un jugador súper emocional, ¿no? Que cuando tiene una partida buena, te hace el partidazo brutal o la serie brutal y te puedes tozar las partidas. Y cuando no la tiene, también le pasa factura, ¿no? Son las dos caras de la moneda. Y por otra parte nos encontramos con Jinx. Jinx con 2,24 de KDA, un jugador al que poner nuestros ojos encima. Al fin y al cabo la gente dirá, oye, yo no lo conozco tanto. Oye, este chico ya ha estado aquí. Este chico ya ha estado aquí compitiendo en este escenario. Era una de las primeras Gamergy, vino con el equipo de Dimegio, eliminados en cuartos de final contra Dragons, el que alcanzaría la final en aquel mismo torneo. Así que al fin y al cabo es un jugador al que se le conoce muy bien en España, sabemos cuál ha sido su trayectoria. Viajó a Europa y estuvo compitiendo en la Challenger Series con Mouse Sports bajo el pseudonombre de, bueno, bajo el nick, mejor dicho, de Tarik. Y después lo vimos el regreso con W System apenas un par de jornadas, donde viene aquí el misterio. ¿Quién fue el sustituto de Jinx después de él? Entraba Charcey. Así que Charcey ya le quitó el puesto en una ocasión. Charcey, que también es muy conocido por el entrenador de Imonkeys, y ahora pues Jinx, que va a estar junto con Babeta, también un poquito viejo conocido de Jinx. Bueno, aquí también tenemos una de las novedades de la Final Cup, Ulises, esas webcams estilo, bueno, pues lo que hemos visto ya en competiciones internacionales. Sí. He de decir que en algunos ángulos, algunas personas se ponen muy hacia adelante, ¿no? Y es complicado captar ahí del todo. Por ejemplo, esto es el flequillazo que tiene aquí el señor, ¿sabes?, JTK, pero bueno. Había una persona que quedaba perfecta en cámara, ¿y sabes quién era? Yo. Tú, Barbe, eres guapísimo. Lo sé. No, Sendo, en serio, quedaba perfecto. Pero estoy seguro que Sendo, como también tenía esas cámaras puestas cuando grabaron el programa de G2, yo creo que le obligaban a colocarse de forma que se viese bien y ya se ha quedado con la postura cómoda para él, que era la con la misma que competía el año pasado. Eso es innato, Ulises. Y quizá ya le viene por ahí, ¿eh? Tienes en la sangre lo de salir bien en cámara o no, Ulises. Nosotros, bueno, pues no salimos bien, lo siento. Es lo que hay, pero bueno, más o menos sabemos hablar. Aquí tenemos al head coach, a Lucas Rojo. Como decíamos, algunas declaraciones bastante... Dice que no. cámaras, no, por favor. Algunas declaraciones, como decíamos, en Twitter, las cuales decía que venía por la Final Cup. Yo creo que también es la actitud que hay que tener, ¿no? No puedes ir y decir, bueno, a ver qué pasa. No. Bueno, pero Lucas ya lo conocemos, ya es viejo conocido de la escena. También sabemos que le gusta ser este provocador. Y en gran parte, una de las cosas que siempre me ha impresionado de Lucas, también lo hacía con G2 Vodafone, es la tendencia que tiene a intentar cargar con el peso del equipo, algo muy similar a lo que hacen entrenadores de fútbol. Yo que sé, véase el caso, por ejemplo, Mourinho, como intenta muchas veces llevarse el peso, llevar la noticia, que todo recaiga ante sus espaldas y haya muchísima menos presión ante los jugadores. Y mira, el más rígido de todos, aquí viene totalmente preparado, Carritos Gami. Chavales. Hay que sentarse bien, que si no duele la espalda, ¿eh? O sea, que aquí Cami haciendo unas cuantas clasecitas, más de uno, yo incluido, debería apuntarse a esto. Y por cierto, Ulises, estos equipos tienen una cosa en común, aparte de que se van a enfrentar, y otra cosa en común, aparte que están en descenso, que son dos equipos que tienen unos earlys, sobre todo el equipo de Imonkeys, tiene un early bastante contundente, se les da realmente bien, pero luego tenían problemas a la hora de resolver las partidas. Como ya nos comentaba en nuestra mesa de análisis, teníamos muchas partidas en las cuales Imonkeys se encuentra por delante contra equipos de parte alta de la tabla incluso, y luego pues el Nashor, ¿no? La mítica fase del Nashor es la que al final acababa con ellos en muchas ocasiones. En otras diferentes situaciones, aquí tenemos a Ges, por cierto, que se la ha visto en un plano anterior, pero he de decirte, Ulises, que ambos equipos han trabajado muchísimo en la comunicación. Sí. Tanto Imonkeys como el equipo de Pain Gaming ha estado trabajando en la comunicación en general, y sobre todo me decía Lucas, que he tenido la oportunidad de hablar con él un rato, que lo que más se ha notado en los cambios es que la comunicación es muchísimo más fluida. Mientras que también me comentaba Beta que lo que hacían en el equipo de Imonkeys era trabajar la comunicación a la hora de filtrar la información necesaria. Obviamente, en vez de decir una frase, una información, digamos, un call de Nashor
o alguien está mis puede ir abajo. Decirlo en dos frases, si lo puedes decir en una, pues mucho mejor. Y es lo que está trabajando iMonkeys. Creo que también una de las claves, no solo sintetizar información, una de las claves que necesita iMonkeys, después de haber escuchado alguna de las voces in-game suyas, es un poco de orden. Creo que también eso es una de las claves que estaba buscando Babeta con el equipo. Porque hemos visto en muchas ocasiones como hay jugadores que toman una decisión que les sigue la mitad del grupo, pero la otra mitad están escapando. Al mismo tiempo, calls de Nashor que no son por la persona que normalmente acostumbra a hacerlos. Dudosas. Y no son del todo buenas y acaban perdiendo. El Nashor, que sí, tu frase es mítica, Barbe, pero para mítico el problema que tiene este equipo. Porque los monos, donde más partidas han perdido, donde más han throweado aún teniendo ventaja de early game, ha sido en el Nashor. Y es donde parece como que pierden el control. Es que además, si contáramos en cuanto a duelos de Nashor, incluso sin duelos de Nashor, ¿cuántas veces ha ganado Falcon? El porcentaje, la verdad, es que no es nada favorable para el jugador de los monos, pero bueno, y sí que es cierto que menos Falcon en juega. Este partido tampoco, porque al frente tienes al bandido. Es cierto. Al otro lado tienes al mini bandido, ¿no? Porque sería el heredero de Frederick, en este caso Steven Dex, que roba muchísimos Nashors. Hemos visto incluso intentos de robos de Nashor bastante originales. Así que, bueno, ojito con este duelo que, como decía también Babeta, hay que trabajar la comunicación y hay que trabajar sobre todo las cosas. Una de las cosas también que han trabajado, Ulises, y es que es necesario, y mucha gente no lo, o sea, lo infravalora quizá, es a la hora de mover las oleadas, ¿no? Hacer, por ejemplo, un push a medio en el caso de que no estés, digamos, preparado. Es decir, vamos a medio. ¿Por qué? Pues no sé. Pues directamente la puedes liar, porque puede haber un split pusher arriba, puede ser que tengas las dos líneas en contra, si sale mal puedes acabar perdiendo una torre, y eso es también lo que han trabajado el equipo de iMonkeys, han estado trabajando las oleadas, también hacer un call de Nashor mucho más seguro, siempre poner wards, tenerlo todo vigilado, es decir, como tú has dicho, orden. Hay que poner orden y hay que ser organizados, y para esto también una de las claves va a ser el gran enfrentamiento que tenemos en la jungla, y entre ellos un Steven DX que durante toda la temporada ha sido el hombre que intentaba tirar del carro, el hombre que sacaba rendimiento, las primeras jornadas, todos los MVPs para él, y después tenemos a Charcey, así que vamos a hablar un poquito de la esperanza de Pain Gaming. Fuego que ha caído, Pain Gaming a punto de caer, Pain Gaming a punto de ser equipo descendido, Cami a punto de caer también, Víctor que se muere, Ulises, esto se acaba, G2 Vodafone será equipo de división de honor, el año 2017, victoria para G2 Vodafone, que manda Pain Gaming al descenso. La temporada de Pain Gaming no ha sido buena porque creo que individualmente, o sea, somos buenos jugadores, pero a la hora de jugar en equipo. Creo que no hemos sabido adaptarnos bien. Tengo bastante vida, camino meto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? En verdad, las partidas no me sentía muy seguro. Y ahora, con Fuyo al lado, de momento están yendo bastante bien y creo que estamos volviendo a la dinámica que yo quería estar y me siento más seguro ahora. Ojo el Nashor que está cayendo, ojo el Nashor, lo ha robado Steven. Van directamente a por el Nashor, está cayendo, se lo ha quedado Steven de X. Ojo Steven, lo quiere robar, ojo Steven, busca la jugada épica y otra vez Steven. Y otra vez Steven. Lo que tengo presente yo desde el principio es que queremos ganar la final cup, lo tenemos muy claro. Vamos a trabajar todo lo posible para ganarla y vamos a conseguirlo, lo tengo muy claro. Ojo, Steven, especialista, es un especialista, va a entrar. Ojo, 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 se toma un planeta. La de siempre, la de toda la vida. Te roba el Nashor y te lo roba todo. Cuando hablamos de la esperanza, hablamos de este hombre. No solo robaba los Nashor y facilitaba las remontadas de su equipo, sino que ha sido un hombre importantísimo en cada una de las victorias. Además, dentro del historial, si vamos a mirar un poquito lo que ha significado este jugador para Pain Gaming, una de las cosas claves es, uno, punto número uno, hablábamos de visión en el mapa. Este hombre es uno de los encargados. Es cierto que Riddle hace una gran aportación, que ahora también la hace Fulju, pero Steven es uno de los junglas que más visión ganan junto con Giro. Casualmente, los dos jugadores españoles que han estado en la parte alta de la tabla en el ranking de junglas, a nivel estadístico hablamos, han sido los más importantes. Y por otra parte, uno de los jugadores que más ha sabido aportar a nivel estratégico a sus compañeros, sabiendo adaptarse en cada una de las situaciones, desde coger un Zac y ser el tío de apoyo que sabe cómo hacer el disengage para acomodar a Cami, hasta verlo en un rol más principal con un Ekarim que ha sido una herramienta para conseguir victorias a sus manos.
También es clave el hecho de que Steven Dekis da mucha motivación al equipo, ¿no? En un equipo realmente emocional, un equipo que tiene además, pues lo que decíamos, ¿no? Una atmósfera en general que si todo funciona, que si las partidas salen bien, se crecen, se vienen arriba y pueden derribar a cualquiera, pero si ocurre exactamente lo contrario, es una liada brutal, Ulises. Si la primera partida empieza muy mal, si no se ven muy enchufados, tienen que empezar la segunda peleando ya desde atrás, puede ser realmente complicado. Y aquí es una de las cosas en las que reside en, bueno, pues en los hombros o en la espalda del señor Steven Dekis, ¿no? Un jugador que pues con sus jugadas puede darle la vuelta a la partida, puede dar motivación. El robar un Nashor puede significar la victoria o la derrota, díselo al equipo de Monkeys, que precisamente han ido por delante muchas veces y se han acabado perdiendo por ese Nashor. Con lo cual veamos cómo sale esta motivación y si la nueva cara de los monos, de la paciencia, de pensar todo lo que se hace, es la clave para ganar al equipo de Pain. Bueno, también lo que va a ser la clave y algo que necesita el equipo es al mejor Falcon. Falcon en las últimas jornadas, vamos a entrar también un poco en precisión, desde el cambio en pretemporada, cuando vimos también a Falcon estar jugando en un buen estado, ha sido cuando más nos ha llamado la atención. Al fin y al cabo, desde esa adaptación, viendo cómo el meta encajaba mucho mejor con él, ha sido cuando hemos visto a un jugador que sabía aportar lo suficiente como para conllevar victorias a sus compañeros. Sí, realmente Falcon es un jugador además que lo único que le falta quizás es ser un poquito más contundente, ¿no? Y de hecho, bueno, es lo que necesita este equipo, que Falcon lleve esa ventaja que siempre lleva al principio al resto de la partida. Lo que es surrealista es ver cómo, por ejemplo, Imonkey son capaces de empezar partidas con un 14-7, estar arrasando completamente con sus rivales y después, en muchas de las ocasiones, no saben cerrar, no saben cómo ganar esa partida. Acaban cayendo en errores, siendo totalmente baiteados, no permitiendo de esta forma alcanzar buenos resultados para ellos. Un Imonkeys que en esta segunda vuelta se esperaba mucho más de ello, que con los cambios, con Jin a sentar la cabeza, mejor shot carrier, que Jin también sería una gran incorporación, puesto que su pool de campeones se combinaba mejor con el resto de jugadores, pero no ha sido así. Desde su entrada, por ejemplo, podríamos decir incluso que Jorge Nintendo, su nivel se ha visto mermado, cuando en la primera vuelta eran dos jugadores que, aún no han conseguido victorias, daban muy buenas impresiones y generaban muchísima presión en el equipo rival. Sí, de hecho estamos viendo aquí, estas son partidas ya post la adición de Babeta, ¿no? En las cuales ya se encontraba el equipo más fuerte. Y aquí tenemos a Antonio con su sonrisa. Que el equipo de Monkeys tiene que trabajar en eso, Ulises. Es prácticamente su asignatura obligatoria. Es decir, llevamos la ventaja al principio, vamos a acabar la partida y vamos a la siguiente. O sea, hay que cerrarla lo antes posible. Y sobre todo Falcon, como decíamos, carácter. Tiene que ser un carbono de la vida, ¿no? Ese jugador que coge una ventaja y la explota al máximo y sabe cómo aprovecharse de ello. Si eso lo consiguen con la nueva organización que están buscando, debería ser suficiente para pasar de ronda contra un equipo de Pain Gaming que a ver cuánto ha trabajado, a ver cuánto se ha visto mejorado. Nosotros lo hemos visto ya directamente en las dos papeles. Hemos visto a un Falcon que decíamos que estaba desaparecido, invisible para el equipo, y hemos visto a un Falcon que prácticamente parecía que estuviese ganando él solo las partidas. Y decías, es surrealista, no es normal. Después tenemos a este hombre, Jin. Jin de Knocker, sabemos que estuvo participando con Rode System. El mejor registro que tiene en una Final Cup es llegar hasta las semifinales, donde acabará perdiendo. Pero este jugador tiene su paso por Latinoamérica, ha hecho y ha conquistado buenos resultados también allí, se ganó una buena fama, pero desde su regreso, sinceramente, no hemos visto tampoco todo el hype que se creó un poquito a su alrededor. La gente tenía una muy buena visión de lo que había hecho Jin en Latinoamérica, pensaban que todo eso era un beneficio para él. Es cierto que hemos visto una mejora, no es aquel jugador ya estático que se mantiene en la top lane, sino que vemos cómo rota, cómo esos teleports también cobran mucho más sentido en sus manos y consigue a veces generar buenas situaciones para sus compañeros, pero al mismo tiempo da la sensación que no ha sido capaz de controlarlos, no ha sido capaz de ser ese shot caller que, bueno, precisamente cuando se fue una de las cosas que más estuvimos hablando sobre él. Lo bien que estaba funcionando, aún recordamos a Kelly Monkeys, capitaneado por este jugador, que llegaba y perdería en la gran final del clasificatorio español para Challenger Series por 3-1 contra G2 Vodafone. Sí, de hecho, bueno, es un equipo que peleó hasta el final, como tú has dicho. Ya veremos qué tal funcionan, desde luego. Jin es una pieza clave. Ha vuelto para algo. Ha vuelto para volver a liderar a este equipo. De hecho, el equipo de Jins, en este caso el jugador Jins, sí que tiene que ser un refuerzo brutal para encontrarse mucho más fuerte en la línea del medio. Una lástima también que el equipo de Monkeys no haya podido entrenar demasiado con este jugador. Este jugador, bueno, pues tiene muchísimas obligaciones, que es universidad, estudios, muy importante. Ya han estado entrenando pues, con el suplente, con Arben. Han estado entrenando muchísimo con él. Sí que es cierto que con Arben quizá la comunicación sea más fluida,
pero teóricamente confían más en el jugador extranjero. Bueno, la capacidad de Jensen sin nata. Hablamos de un jugador que cuando vino a competir en España nos sorprendió a todo el mundo. Mm. En aquel momento era también, bueno, único jugador exclusivo casi de Nidalee, casi no destacaba con otros campeones. Pero después, cuando se fue a otro equipo europeo, equipo, no recuerdo el nombre exactamente, Red Bull no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues con ese equipo no recuerdo. Es un equipo que no llegó a mucho más. Intentaron en el clasificatorio, en Open Qualifier, caerían en semifinales, no consiguen llegar a esa Challenger Series. Aún así, él ficharía por Mouse, jugaría las primeras jornadas, lo echarían a suplente, pero después lo recuperarían sabiendo que era necesario. Aún así, no conseguía salvar al equipo. Estuvo peleando contra Gambit por entrar al LCS, pero no fue suficiente. Y bueno, aquí lo tenemos de vuelta, lo tenemos también de nuevo compitiendo en la misma competición que le dio a luz, en aquella competición donde se estrenó y por primera vez empezó a competir. Y aquí lo tenemos a ver qué es capaz de hacer también en esta partida. Empezamos con el draft de esta segunda partida del día. En estos octavos de final, Pain contra iMonkeez y el primer ban directo, claro, Karma. Mira cómo está aquí Arben también, activo completamente los Pixie Bans, ¿no? Está buscando la cámara aquí, a ver dónde se encuentra, pero también está apoyando como analista. Tenemos al otro lado el staff técnico del equipo de Pain Gaming. Empezamos con los Bans, Karma, LeBlanc y Syndra. Una Karma que ha jugado muchísimas veces Nintendo. Y la LeBlanc, que a pesar de los nerfs, Ulises, ahí está, ¿no? Da igual cuánto la nerfees. Sí, da igual cuánto la nerfees, aunque igualmente es cierto que este último nerf sí que le ha pasado un poco de factura. Al fin y al cabo, antes hacía el 80% del daño con esa Q sobre los minions, lo que le permitía limpiar mucho más rápido con la marca. Ahora nos encontramos con LeBlanc que solo hace el 40%, lo que es exactamente sí, de hecho, la mitad. No le permite limpiar ni tener tanto control. Ha sido de 120-80 y de 80-40 en el mismo parche, porque ha habido un mid-patch. O sea, que es brutal lo que le ha pasado aquí a la pobre LeBlanc. Nautilus y Fiora van a ser los bans del equipo de iMonkeez, lo tienen perfectamente preparado. No quieren que Antonio se encuentre cómodo y, de hecho, la primera elección va a ser Rek'Sai con un Ryze también baneado por parte del equipo de Pain Gaming. Me parece una elección adecuada. Al fin y al cabo, Rek'Sai es un campeón que ha dado buenos resultados para Steven DX. Le acompaña con un buen porcentaje de victorias a su favor y al mismo tiempo le permite tener el control sobre Falcon. Poder ganar la visión, ganar en este caso también un poco de terreno sobre el rival y facilitar ganqueos, donde posiblemente vamos a ver también a Antonio en un papel no tan principal, quizá lo veremos en un papel más enfocado a un tanque. Ahí es donde puede apoyarse muy bien y hacer buenas coberturas sobre Kami, un jugador que, como bien mencionaba Glord, se ha sentido muy poco respaldado por esta nueva alineación de Pain Gaming y todo ese talento que había mostrado durante la temporada anterior, bueno, se ha convertido en una de carry más de calibre support, más de apoyo para sus compañeros que en una de carry principal, y aún así es el cuarto de carry de la competición, aún en la posición en que se encuentra, que mejor lleva el daño en comparación al oro que recibe. Hay que decir también que se ha visto tocado por el meta, ¿eh? Por el meta, también los cambios de support. Empezaba la temporada con uno, luego el otro. También Fulvio es su amigo de toda la vida, es su support, su mejor support, que siempre dice él. Y también puede venir para bien, pero aún así, tanto el meta como el cambio de support constante le puede haber afectado bastante a Kami en su rendimiento. Bueno, nos enseñan finalmente a Zira y a Olaf. Falcon, que con eso Olaf ya siempre coge ventaja, pero luego no acaba siendo ni convirtiendo en algo absolutamente destacado. Y la respuesta de Pain Gaming va a ser absoluta. Decíamos que quizá echábamos de menos el carácter carry, tanto de Kami como de Charzey. Y bueno, al final ha sido un Kami pseudo super con esta Ashe, que sí que es cierto que va a hacer daño, pero va a buscar el apoyar al equipo. Y Charzey, pues limpiar oleadas y largar la partida. Alta prioridad de Ashe en este parche en el Final Cup. Ya he visto antes como Rayito lo priorizaba en las dos ocasiones. Se lo va a quedar también en este caso Kami. Orianna a manos de Charzey me parece una elección totalmente adecuada. Al fin y al cabo, Syndra se encuentra baneada. Riz también está fuera. Karma no va a ser una elección. Con tantos bans que pueden afectar a este jugador, que son campeones que ha estado jugando a diario. Bueno, creo que elegir a Orianna era lo más lógico. Ya recordamos que en esa última jornada estuvo jugando con Víctor y precisamente no vimos ese talento innato que tiene Charzey. Con Orianna tampoco vamos a ver una maravilla hasta que empiecen a salir las ondas de choque. A partir de ahí podremos ver qué tal se le da a esta campeona de nuevo a Charzey, que si tiene un buen torneo puede ser, pues bueno, puede ser muy temido. Pero te digo que hay dos caras en la moneda. Bueno, va a ser finalmente Jin para Jorge y también tenemos a Víctor en manos de Jinx. Un jugador que siempre destaca más por sus campeones de control, ¿no? También le gusta jugar asesinos, pero nuevamente eso, le vamos a ver con Orianna, le vamos a ver con Víctor, vamos a ver con campeones que a la vez que tienen líneas bastante pasivas, luego en late game puede ser más efectivo. Una alineación de iMonkeez bastante extraña, la verdad. Muy conservador el equipo de iMonkeez. Es cierto que ha vuelto a sacar a Falcon con esto Olaf, un Olaf que es un debate constante. Hay mucha gente que opina que en este parche se encuentra en un momento de gloria para él. Muchos otros directamente lo desacreditan.
se ponen completamente en su contra. Es cierto que después del cambio de la maestría del Coloso, pues nos encontramos con un campeón que no se beneficia de este escudo, que tiene que optar, ya sea Señor del Trueno, puede optar también en este caso por una maestría de mantener daño con sus compañeros, puede optar también por el fervor. Hay varias alternativas. Oye, 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 oye. ¡Yorick! ¡Wow! Vale, Blitzcrank bueno. Sí que me lo espero, es una de las especialidades de Fulju, pero Yorick, aún sabiendo que lo puede jugar… Son place holders, aquí estoy. No, a mí me deja totalmente patidifuso, porque no me lo espero en un partido de competición. Y mira, se pone… ¡Vámonos! ¿Qué hemos sacado al Blitzcrank? A ver, tenéis que reventar, ¿me veis? Tenéis que reventar. Bueno, pues ya lo veremos porque aquí Lucas da las últimas órdenes a su equipo. Y a su vez, bueno, me dice Lucas, quizá tengamos alguna sorpresita en alguna elección. Bueno, no sorprende mucho el Blitzcrank. Porque Fulju es Blitzcrank playa de toda la vida. Pero el Yorick sí que está bastante más interesante. Que, por cierto, bueno, se enseñan a Kali, no tengo del todo claro. Poppy me la creo más. Va a ser Poppy para Jhin the Knocker. Y he de decirte una cosa, Ulises. Dime. Este Yorick jamás lo he jugado en la grieta del invocador. Y me sé las habilidades porque lo he jugado en un ramp. Porque, lo he leído, pero nunca lo había vivido, ¿no? Y efectivamente lo llegué a vivir, me parece que está curioso. Me parece que está curioso el campeón, está divertido. Vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué escoger a Yorick? La verdad es que con una cárcel de estas, por ejemplo, teniendo Fantasmal en manos de Falcon, ya puede ser interesante dejarlo encerrado. También, a su vez, el que no tenga destello lo puedes castigar muchísimo. A los que no tienen movilidad, como son Jorge y Ninten también, puede ser muy interesante esta elección de Yorick. Ya veremos a ver cómo es capaz de castigar al equipo rival. A mí quizá uno de los mayores atractivos de la alineación de Pain Gaming es este Blitzcrank. A mucha gente le sorprenderá, pero al fin y al cabo Zira es también un support muy endeble. Si eres capaz de situar un buen gancho sobre Zira, es muy posible que la mates. Y donde Jhin tiene una vacancia muy, pero que muy baja, si has busteado a Zira es muy sencillo poder zonearlo después y ni siquiera permitirle farmear. Hasta aquí llega el draft, creo que ambos equipos estarán contentos con sus elecciones. Ya veremos cómo termina de ser el efecto y el resultado después en la partida. Quiero ver qué vais capaz de hacer en este caso. Fulju va a sacar una de sus herramientas, como ha sido ese Blitzcrank. Ya lo había jugado en muchas ocasiones y siempre con buenos resultados para él. Y por otra parte, quizá lo que más me llama la atención es la alineación que ha buscado el equipo de Monkeys, porque tienen un poquito de todo. Lucas no ha saludado. Bueno, creo que directamente ha cedido el saludo a sus compañeros, porque sorprende, ¿eh? Bueno, no acabo de entender mucho este movimiento. También saludaba aquí el señor Arben. Y al final, pues, Lucas no saludaba a los compañeros, si lo hacían los analistas y el entrenador. La verdad es que sorprende, ¿eh? Sorprende no ver, es un típico saludo cordial, pero bueno, aquí vemos a los jugadores ya totalmente concentrados. La partida que está a puntísimo de empezar. Barbe, con muchísimas ganas. ¿Qué te parece también un poquito la alineación que nos presenta el equipo de Monkeys? Porque con Zira, con Olaf, con Víctor, Jhin, Poppy… Es interesante, de hecho, bueno, lo que están buscando, desde luego, es tener una… Bueno, empezamos ya la partida, de hecho. Bueno, pues empezamos directamente con la partida. Saltamos a la grieta, el invocador, Pain Gaming en el lado azul y Monkeys en el lado rojo. Bueno, tenemos un pause. As expected. Bueno, estas cosas pasan, sabemos que están jugando al escenario, es lo que hay, pero vamos a hablar de las alineaciones, como tú me decías, señor Ulises. En el equipo de Monkeys, ultra conservadores, la verdad. O sea, creo que en ninguna de las elecciones que estamos viendo es una elección extraña para ninguno de los jugadores, ¿no? Jorge juega a Jhin toda la vida, bueno, desde que apareció Jhin. Ninten sí que juega a Zira muchísimo. A su vez, bueno, encima tiene entrenador a Babeta, con lo cual, bueno, ya es Zira al cuadrado. Por otra parte, Víctor es un campeón absolutamente de Jhins. También tenemos a Falcon con Olaf y Jhin, que de hecho llegaba a la final jugando muchísimo Poppy. Muy sencilla la alineación, buscando un objetivo concreto, a ver si pueden pushear en la línea inferior, también aprovecharse un poco de la falta de movilidad, tanto de Ashe como quizá un poquito de Blitzcrank, dependiendo de cómo se encuentre la partida. Y bueno, también fardamos un poquito de escenario, ¿no? que nos encanta. Qué menos que fardar también un poquito aquí con lo que tenemos montado, ¿ves? Para disfrutar, para sobre todo sacar una sonrisa cuando ves todo esto. Y espérate a ver cómo se va a poner esta mini caldera, como me gusta llamarla a mí, de cara a la gran final, a ver cómo van a vivir esto, qué equipos llegarán. Aún falta mucho para eso, Barbe. Y a mí lo que me sorprendía no es tanto las elecciones, las encajo todas, son campeones de confort para los jugadores, sino la sinergia que tienen entre ellos. Es cierto que tienes una alineación muy reactiva, donde tanto Víctor como Jhin pueden esperar a que vengan. Tienes a Poppy para dejarlos de nuevo, Zira para crear una zona de confort. Pero ahí es donde no termina de encajarme Olaf. Porque en el momento en el que Olaf entre,
apenas va a tener compañía. Y si Poppy entra, vas a dejar mucha libertad para que la alineación que tienes al frente puede llegar sobre la backlane, donde tanto Jhin como Viktor podrían verse afectados. Lo mismo puede pasar con Zira. Además, es muy sencillo, pero relativamente sencillo, cuando estás jugando con una composición con flecha de Ashe y también con el gancho de Blitzcrank, que consigas hacer un pick. Y aquí es donde veo que se crea un poquito también el caos sobre Imonkeys. No sé cómo van a poder reaccionar ante todo esto. Creo que a nivel de draft me gusta mucho la ejecución que ha tenido Pain Gaming. No dudo del potencial de Imonkeys, que es una aleación muy buena para hacer siege, pero están muy condicionados a no quedarse por detrás en early game. Desde luego, si se quedan por detrás van a tener muchos problemas. Tienen campeones que, sobre todo, bueno, no sé cómo está Yori contra Poppy, la verdad. O sea, Poppy es brutal en el principio de la partida. Como tú dices, Ulises, claro, tienen campeones que si se quedan por detrás pueden sufrir muchísimo. El típico Viktor que no hace demasiado daño, luego Jhin y Zira que se pueden quedar realmente atrás. Además, la flecha de Ashe puede significar cualquier tipo de muerte en la botlane. Si impacta la flecha de Ashe es gancho de Blitzcrank y si encima está Ciben de X pues se lía parda. Con lo cual, bueno, veamos cómo la acaban enfocando. Pero desde luego, si se queda por detrás el equipo de Imonkeys, lo puede pasar mal. Pero yo, ojo. El primer gancho sobre Jorge, ya se queda debilitado. A ver qué haces ahora. Le queda esa cuarta bala para buscar algún intercambio, pero no puede hacer nada más Jorge. Nada más empezar, te queda solo un cuarto barra de vida. Es cierto que no has gastado ni la curación ni tampoco el flash, pero es que en el siguiente gacho no vas a ni poder ni gastarlo, vamos, estás muerto. Claro, también tienes que tener un poco más de paciencia. Todavía tienes la galleta. Con la espada de Doran y tal, al principio te puedes curar bastante porque la cantidad de vida que tienes no es demasiada. Paciencia aquí por parte del equipo de Imonkeys. Pero empiezan mal, ¿no? También aquí llegan los zombies y saltan. He de decirte, Ulises, que los mejores ganchos son los de ahora. Fullu entra en escena, todavía no ha calentado demasiado el equipo de Imonkeys, aunque sí que tenemos una zona de arena donde se calienta antes de la partida. Pero claro, tú sales, estás farmeando. No creo que me tire el gancho, ¿no? Lo siento, pero Fullu no tiene vergüenza. No, Fullu no tiene, vamos, ni vergüenza ni tiene que tenerla. Es un jugador que siempre es, bueno, una de las características principales y uno de los motivos por los que se entiende muy bien con Kami es esa agresividad. Meter y generar muchísima presión en línea. Y es lo que necesita también Kami para sentirse cómodo, es su estilo de juego. Y otro gancho más sobre Jorge. Ya puedes gastarlo ahora para que tiene el prender encima. Utiliza la curación, está muy debilitado. Alcanzó es primera sangre para Pain Gaming. Viene Falcon junto con Jhin, perfecto. Lo dejan cerrado. Vente ahora con ese fantasmal si quieres, porque no puedes hacer más. Antonio que se queda debilitado. Falcon que intercambia contra el último golpe, gasta el destello, pero Falcon recibe hasta dos golpes de la torre. Tiene que volver rápidamente para base. Y justo un claro outplay de Antonio. Espectacular aquí Pain Gaming. Primero Full You. Me conseguía el gancho de nuevo sobre Jorge, que quizás se confiaba un poquito y no quería gastar el destello de forma inmediata. Con la curación bastará, imagino. Pues no, amigo, te has confiado demasiado y aquí Jorge acababa muriendo. Sí que es cierto que se ha llevado la kill Full You, pero sigue siendo una primera sangre muy suculenta para el equipo de Pain Gaming. Luego la jugada… Mira el medio, el gancho sobre Jinx junto con Steven Dekes al knock-up. ¡Perfecta combinación! Doble knock-up sobre Jinx y otro kill más para Pain Gaming. Qué sinvergüenza Full You. ¡Qué sinvergüenza! Ha llegado aquí, pues nada, el tío con más cara de la grieta. Full You en la parte inferior consigue la kill, luego va al medio con un flash, consigue el gancho sobre Jinx, de nuevo lento, el jugador de Imonkeys. Creo que están todavía muy dormidos y obviamente, ¿quién se espera que te vaya a venir el support a un nivel tan bajo? Y es un poco también la estrategia de Pain Gaming sorprendiendo al rival. Ulises, el meta es cierto que probablemente sea lo más adecuado, pero para sorprender a un equipo rival, obviamente no puedes hacerlo con lo más estándar. Cuando coges algo que está fuera de lo normal y lo juegas a un nivel muy alto, pueden haber sorpresas muy interesantes. A ver, está claro que contra Blitzcrank todo el mundo sabe jugar. Es un campeón que lleva muchísimo tiempo. Ojo, sabes cómo jugar contra él, pero aún conociendo cómo se juega contra él, el mayor problema que ha tenido ahora mismo el equipo de Imonkeys es perder completamente la visión y el control de ella. Has permitido una rotación muy limpia de Full You sin castigo alguno. Y espérate porque está junto con Steven. Otro gancho se voy a beneficiar. Está de Jhin encerrados en cara en el uno contra uno. Antonio que no teme. Mira cómo junto con sus secuaces consigue darle una paliza tremenda a Jhin. Muchísima comodidad Antonio en esa línea superior, a pesar de haber sido gankeado y con ventaja de farmeo para él. Oye, Ulises, ¿son secuaces, son necrófagos o son zombies? Son de todo. Llámalos, o sea, cada vez los llamas de una vez, que sí que las genial, Barbe. Es que claro, los necrófagos… No sé. A ver, son unos necrófagos secuaces. Son las dos cosas, Barbe. Son necrófagos secuaces zombie. Vale, me gusta. El nombre compuesto está bastante bien. Son bueno, suculentos. Por otra parte, todavía conservan el flash, la botlane de Imonkeys. Sí que es cierto que les han podido castigar, pero teniendo el flash todavía, pues en una supuesta agresión continua, podrían acabar respondiendo. Con lo cual, Imonkeys no lo está pasando tan mal.
Y me sorprende la capacidad de Antonio de jugar con este Yorick, ¿no? Sí que es cierto que ha tenido tiempo de sobra para practicarlo, pero, oye, se le da realmente bien mirando de tú a tú a la Poppy de Jin. Ya he visto en alguna ocasión jugar a Antonio con esta elección. Es cierto que es muy buena elección, pero al mismo tiempo también puede ser muy castigado. No déjate crear un muro donde Poppy te pueda estampar. Y por otra parte, quizá una de las características principales es, bueno, que dejas al, por así decirlo, como cierra la puerta que se escapa al gato, pues exactamente es lo mismo con Olaf. O sea, cuando Olaf viene totalmente enrabietado, como no tiene destello, no tiene forma de saltar ese muro, como consigas encerrarlo, lo único que vas a hacer es reírte de él, mientras que Kami y Charcy le pegan desde fuera. También hay que decir que no es nada fácil, ¿eh? Encerrar no a Olaf cuando corre mucho. También puedes utilizarlo para cerrar quizá el camino, no hace falta ni siquiera encerrar a Olaf. Pero puede ser interesante y a la vez, si lo gasta cualquiera de los rivales el flash, pues encerrarlo es muy interesante. Es como una ulti de Jarvan, pero más difícil de golpear. Es mucho más difícil, no es tan instantánea, tiene un tiempo de casteo, pero con que puedas abrir en este caso un espacio para tus compañeros reposicionarse, solucionar el trabajo, incluso, bueno, podemos llevar a extremo. Mira, fíjate como de nuevo deja encerrado a Jin y a pesar de que utilice todas sus habilidades para evitar el acoso del rival, se está viendo en todo momento muy, muy por detrás. Jin incómodo en estos minutos ahora mismo. Sí, de hecho los secuaces necrófagos zombie le están metiendo una paliza aquí a Jin. O sea, son muy molestos. Lo está pasando realmente mal y Antonio que empieza a adaptarse. Otro como sobre Jorge, se da la vuelta sobre Kami. Aquí es el momento para aprovechar. Nintendo también con su daño. Dejan a Kami a un solo cuarto de barra. Tiene que forzar el destello Jin para salvar su vida y situación incómoda para iMonkeys. Hemos dicho que son un equipo Barbe que les gusta reinar en early game y no lo están consiguiendo. El control está siendo para Pain Gaming. De hecho, no solo el control, sino… Oye, está llegando Rek'Sai, pero también está Falcon en la parte superior. Situación de onda de choque sobre Jinx, pero que no va a poder sacar mucho más Charcy, tan solo un pequeño trade. Intenta incomodar al máximo a este jugador para mandarlo a base. Y sí, podríamos tener ese 2 contra 2, pero Poppy ya ha vuelto a base. Sí, de hecho, era una aliada. Era una aliada, lo estaba viendo con Falcon alrededor. Probablemente el dive no sería lo mejor del mundo. Además, acaba de comprar Jinx, así que va a tener que hacer lo propio Antonio para poder seguir mirando de frente al top laner de los monos. Y bueno, en general, la partida no va mal para el equipo de iMonkeys. Sí que es cierto que Charcy consigue la dominancia a partir de la kill que ha conseguido en la jugada anterior. Y a pesar de todo, Kami, aunque ha conseguido una asistencia y la kill para Fulgio, Jin se encuentra por delante, mini. A mí, quizá una de las cosas que me resulta más preocupante es la diferencia positiva de minions que está sacando Charcy. Charcy está jugando una partida muy buena, con 15 minions a favor en este minuto 8. Espérate, porque Fulgio, ¡ay! ¡Qué cerquita estaba ahí! ¿Cómo baiteaba? ¿Cómo se echaba al frente? Sabiendo que no pueden mantenerse, retroceden. Campeones con poca movilidad. Bueno, es que, claro, aquí está el mind game, ¿no? ¿Se lo tiro hacia donde está yendo o se lo tiro hacia donde va a esquivar? Aquí Fulgio se la jugaba. Yo creo que va a esquivar, pero no. Mira, Jinx, que está muy evitado. Gastaba muy bien echarse el destello para evitar que en ningún momento pueda llegar a Falcon a su posición. Y Fulgio que sigue intentándolo. Él sí cuela. Hombre, Fulgio lo va a ir intentando, ¿no? El tiro al plato, pues el tiro al mono en este caso. Y bueno, las plantas de Cira son de lo más molesto del juego, ¿eh? No me gustan nada. El problema es que no puedes ignorarlas. Por suerte, en este caso, ojo, la flecha es muy buena. Fulgio con el gancho. Otro kill con knockup incluido para Rek'Sai. 3-0 en el marcador. ¿Por qué ha flasheado Ninten? ¿Estaba muerto ya? Panic flash. Sí, quizá un poco de nervios, ¿no? Para un jugador tan veterano como es Ninten, aquí en la Final Cup lleva muchísimas. También flasheaba Jorge, no descarto que haya sido el flash de Jorge lo que llevaba a Ninten a ser enganchado o ser golpeado por la flecha. Con lo cual, bueno, esto es lo típico, ¿no? Habértela comido tú, bueno, no sé. Yo no me la quería comer. Ojo, Jorge, también mal por siendo el slow. Es muy bueno. Se aproxima Fulgio. Puñetazo al aire. 4-0 en el marcador. Pain Gaming arrasando con los monos. Y Barbe, ya no solo el destello. Es que también ha gastado el Exhaust en el mismo instante. Es en plan, estoy muerto, pero lo gasto todo. Venga, va. Así después, cuando vengas, me matas igual. No sé, ahora, tal y como decíamos ante la situación en la bot lane de iMonkeys, que decíamos que no habían gastado los flashes y eso les permitía quizá encontrarse más cómodo en la partida, acaba de pasar precisamente lo contrario, ¿no? Y ahora va a buscar el equipo de Pain el dragón infernal. Si lo ha visto Falcon, vamos a ver qué tal. Están presionando. Llega también el teleport de Antonio. Espérate, porque Poppy puede cortárselo a la perfección. Ni siquiera interviene. Prefiere presionar en el top. Vamos a buscar el dragón. ¡Está! Lo consigue Rek'Sai. Ninten, que se queda totalmente vendido en esta posición. Rek'Sai, que se adelanta rápidamente. Puede incluso utilizar después. Se lo han cortado. Se lo han cortado. Muy buena ejecución. No van a permitir que llegue para una posición en la que pueda cazar a Nintendo. Salvan su vida, pero sigue siendo un 4-0 el marcador y una dominancia absoluta.
aquí se le ha jugado muchísimo en Inter. Se asomaba al dragón y dice, bueno, pues si cuela, cuela. Y obviamente no ha colado. El duelo en medio también. Steven en problemas. Llega Nente en el destello de Steven. También tira de túnel. Lo evita todo. El abajo, el telón, las raíces y todo lo que venga al frente. Charcey forzando una mala situación para Jinx, que gastaba el destello, presionando perfectamente el midlaner español. Vaya situación en la que se encuentra actualmente Imonkeys. Le está saliendo muy bien todo, la verdad, el equipo de Pain Gaming. Todo lo que están intentando funciona. El teleport de Antonio, que era para disuadir a los rivales, lo conseguía de aquella manera. También Jin, sí que es cierto que se ha puesto un poquito por delante. ¡Oh! ¡Madre de Dios! La flecha a combo, que casi me atraganto con el agua que estaba bebiendo. Ha sido desde abajo del todo. Desde la bot lane ha dicho Kami, pues a este. Y ya está. Bueno, Barbe, ¿recuerdas el mito? El mito de Kami, las 50 flechas que falló. Ulises. Ya no puedes decir nada. Ulises, no. La maldición del caster, tío. Unlucky Kami. Le acabas de maldecir a Kami. No, no, no. Si Kami ha practicado esas flechas, ya ha dado esta flecha ahora, no hay maldición que valga. Bueno, ya veremos. Ahí lo tenemos en cámara, por cierto. El hombre que mejor se sienta de toda la división de honor. Entre él y Charcey está la cosa, ¿eh? También te lo digo. Bueno, Charcey también estaba muy recto. Es que tiene porte. Pero bueno, 5-0 en el marcador, 3.000 de diferencia. Los analistas lo decían, ¿no? Ven a Pain Gaming mucho más preparado. Y también lo decía el señor Lucas Rojo, que Pain es otro equipo desde que ha entrado él. Bueno, por el momento estamos viendo que están funcionando mucho mejor. También estamos en una dinámica de early game que siempre, o casi siempre, les ha acompañado y ha sido un beneficio para ellos. Vemos también cómo tienen el cierre de partidas. Es una de las características principales, uno de los puntos débiles, mejor dicho, que tiene este equipo, y es algo en lo que esperemos que haya trabajado. Vemos como el primer dragón ha sido ejecutado, ese dragón infernal que conseguía Pain Gaming antes. Es un dragón infernal importantísimo para la setup que están buscando. A ver cómo termina de afectar para los siguientes minutos. Veamos cómo la acaba moviendo, desde luego. Ay, 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 que viene el teleport de la espalda. Están preparados con el teleport, llega Poppy. Intergame contra Fulgio, perfectas raíces, lo pegan al suelo, el martillazo, Kami que gasta el destello, pero no puede hacer nada. No hay gancho que le salve, pero este sí que coge a Jin y lo deja, bueno, que en realidad no puede hacer nada, ¿eh? Ha sido más la impresión, la vuelta a coger. Aquí Kami creo que no quería... Atento a la rotación, ¿eh? Está Olaf esperando en el Tribus. Charcey quería bajar, lo estampa contra la pared, llega también Olaf, vimos ahí las raíces, buscaba todo. Abajo el telón, el primero impacta, el segundo también. Steven que busca la trayectoria, consigue frenarlo, pero tanto Jin como Falcon ya han acabado con él. Por mucho que intentara rotar, ya está también Jinx al corte. Liando, Steven de X rodeado y pueden conseguir la torre. Desde luego aquí lo que está viendo Steven no es demasiado inteligente porque le están... Va la flecha. Super rodeando. Como flecha dices, de Ashe, espérate. Le consigue matar a Falcon, va a buscar el knockout. El combo es muy bueno para acabar con Falcon. Último golpe de torre era para Jin, no era el target. Se libra por la más mínima mientras viene todo el combo. El daño en el medio también es torre y primera y con bonificación que se va a ver el equipo de los monos. Mientras Antonio sigue farmeando y pusheando para equilibrar el marcador en torres. Pues fíjate, la primera torre ha sido para Imonkeys. También ha conseguido matar la línea del medio Jinx a Charcey. La partida se acaba de dar completamente la vuelta. Empate absoluto. Y encima se ha repartido de una manera bastante interesante. Jinx conseguía la kill uno contra uno a pesar de ir por detrás. Olaf también se lleva una kill. Lo mismo para Poppy. Han conseguido recuperar los que iban muy por detrás. Aunque eso sí, Antonio va a tirar la torre de top. Y aquí, por ejemplo, también, Barbie, hemos podido ver un poquito también lo que es la cara y la cruz de los teleports. Por una parte, Antonio gastaba un teleport previo a una zona de dragón donde sus compañeros ya tenían la jugada prácticamente asegurada. No era del todo necesario. Mientras que Jin, muy inteligente, decía, vale, yo me quedo farmeando y pusheando. ¿Qué ha pasado? Que él sí tenía teleport y él sí que lo ha utilizado en el momento oportuno, en un war que se encontraba a la espalda de la bold lane para castigar a la perfección. Es lo que habíamos mencionado antes, la diferencia de teleport que hay entre estos dos equipos. Oye, que Jin hace muy buen trabajo con ellos. No, Imonkeys lo ha hecho muy bien, la verdad, en estas jugadas, porque básicamente lo que ha conseguido ha sido, con la rotación, baitear tanto la kill de Fulgio como la kill de Steven de X, sacando muchísima ventaja y a su vez la primera torre. Eso es lo que les ha devuelto a la partida. Aquí llegaba Falco muy motivado, pero ojo, que la partida está complicada. No se ha hecho ni siquiera el objeto de jungla, ha buscado directamente la coraza del hombre muerto. Que, bueno, ya es bastante sabido, Ulises, que el objeto de jungla ahora mismo no es demasiado rentable respecto a lo que se puede comprar en otras ocasiones. Por ejemplo, la coraza del hombre muerto es que te da vida, te da armadura y velocidad de movimiento. O sea, es que obviamente es mejor.
Es cierto que antiguamente sí era mucho más rentable, pero hay algunos píxeles los que no merecen ni la pena. Pero ignorarlos completamente, hay otros beneficios. Evitaba muy bien la flecha, viene con el combate, estío también con knock-up, el gancho lo deja, lo arrastra y Charcey es quien lo remata. Falcon, que viene muy enfadado, Charcey que se queda en el uno contra uno. A ver cómo sale de esto, tiene que buscar la jugada magnífica con Jin, que también aparece, lo arrastra, lo sirve la onda de choque que llegaba tarde, pero es kill para los monos. 6-5 en el marcador, poco a poco recortando distancias. Vamos a ver a Antonio que se encara contra Nintendo, quiere llevarse un tanto, a ver qué es capaz de hacer. Y la definitiva, vemos ahí cómo está golpeando sobre Nintendo, puede acabar con su vida, pero Antonio va a morir antes. Abajo el telón, esquiva, ¡no! Jorge la acaba matando, 6-6 al marcador. Vemos como Steven también rodeado, lo estampa, no consigue stunearlo, pero es más que suficiente. Se incorpora a Cammy para buscar al menos un kill sobre Falcon, poner el 7-7 al marcador. Y donde Pain estaba arrasando, Pain acaba throweando 7-7 al marcador, los monos que reviven en esta partida. Pues menos mal que aquí ha sacado algo Cammy, porque se estaba liando muy parda en la partida. Jorge consigue la kill sobre de Antonio, no se muere ni siquiera Ninten en la parte, bueno, la línea del medio, mientras seguía la pelea y se moría, en este caso, Jinx. Hemos visto cómo salía por la puerta trasera el equipo de Pain Gaming y decía, bueno, hasta luego, Charcey. Y decía este, bueno, lo siento, chicos, la he liado. Y junto con Poppy conseguían la kill. Bueno, la partida absolutamente empatada. En torre sí que es cierto que Monkey está aguantando un poquito más por eso, pero no podemos pedir más, Ulises. Una partida en la que se están peleando, una partida en la que están cazando gente y que no estamos viendo, pues, lo típico, ¿no? Esperamos y ya está. No, aquí son equipos que en el early lo tienen que pelear. Lo que sí que vemos es una clara mejoría. Y Monkeys ha tomado muy buena decisión ahí. Han tirado a torre en la parte inferior, equiparando el marcador en torres. Y además han hecho una rotación que no solo hemos visto a este equipo. Algo muy similar a lo que hacía Baskonia cuando tenía Babeta con el entrenador. Una vez tirada la torre, rotar rápidamente, intentar buscar también la torre superior, abrir los laterales de forma que te permita presionar mejor en el medio. Es algo que hemos visto muchas veces en equipos que lleva Babeta. Pues mira, vuelve con los monos y da la casualidad de que han ejecutado también una maniobra muy similar. Consiguiendo la segunda torre para ellos, recortando la distancia en el marcador y consiguiendo también kills a su favor. Oye, los monos ahora mismo están dando pasos muy firmes intentando buscar esa victoria. Ya veremos si lo consiguen, porque Pain Gaming sigue teniendo ligera ventaja. Como te decía Ulises, el equipo de Pain Gaming es absolutamente emocional. Si se encuentran por delante les puede ir muy bien, pero eso a su vez también les ha dado un poquito de fantasmal de Jinx, tira definitiva destello al frente, quiere acabar con Charcey. ¡La onda de choque es muy buena! ¡Y ha acabado con él! ¡Pero cómo se ríe de su cara! Uno por uno. Ojo aquí que llega Antonio, Jorge, que no se queda encerrado en esa habilidad tan extraña. Pedía ayuda para poder matarlo, pero también se da cuenta cerca del resto de sus compañeros. Y Pain, que quiere tirar la torre. Se adelanta Fulgio. Vamos a ver, busca el intercambio. Falcon se viene con todo. Cammy, que está rodeado. Ninten, que te aparece a la espalda. También la raíz. Evita, esquiva la hacha. Vemos ahí cómo Falcon se le viene encima. El teleport, que puede ser muy bueno. Steven ganando tiempo junto con Fulgio. Acaban con Nintendo. Y mira cómo Antonio aparece mientras que Cammy sigue con vida. Se da la vuelta por Falcon. Oh. Acaba rematando la última hacha. Conseguía su vida, pero es una doble para Steven. Al mismo tiempo que se permiten esta presión que ya está ejecutando incluso la definitiva de este Yorick. Ojo, porque está tirando la torre, como tú bien decías, debería caer. Se va a estar peleando contra Jin de Knocker. Llega la ulti. Abajo el telón, Fulgio está vendido. Tira de destello, se esconde tras Antonio. El knock-up es muy bueno, gana más tiempo. Antonio, solo un golpe. Puede rematarlo Jin y skill para él. Junto con Jorge ahora presionan para que Steven no se pueda quedar en esta zona. Un overextend interesante aquí por parte del equipo de Pain Gaming. Sí que es cierto que han conseguido la torre y eso les abre bastante el mapa, pero no descartamos para nada que pueda hacer exactamente lo mismo el equipo de Monkeys en la línea del medio y seguir castigando. Jugadas realmente extrañas. El dragón va a ser de océano, así que la respuesta del equipo de Monkeys no es para tanto, pero bueno, lo estamos viendo bien. Y aquí Cammy ha hecho una jugada muy decente, ¿eh? No ha podido aguantar al final porque cuando se salvaba ese último hacha lo acababa matando, pero me parece brutal. Steven, ¿qué haces? Vergüenza. Steven estaba ahí tentando, dice, a ver, lo mío es robar dragones, robar Nashors. Estaba al acecho por lo que pudiera pasar. Tenía claro, él quería el dragón, pero esta vez no había que jugársela tanto. El Nashor es más importante. Sin despistes, con mucha calma. Ahora mismo el equipo de Pain Gaming, que sigue manteniéndose arriba en el marcador. Recordemos que han conseguido derribar esa torre del medio, lo que vuelve a ellos el empate en torres en el marcador. Y gracias a los kills que tenían, también al farmeo bien ejecutado, donde vemos la diferencia en el medio, también en la jungla. Pues al fin y al cabo todo es beneficio para ellos. El oro está en su favor. Y son unos 1.200 aproximadamente que conserva de ventaja. Lo que tenemos claro es que ambos equipos no son muy muy regulares. Vamos a dejarlo en eso, ¿no? Ambos cometen errores, ambos ceden ventajas, ambos han cometido pues fallos de posicionamiento. Con lo cual, esto hay que solucionarlo a mitad del torneo, Ulises. Ya no hay más, ya no puedes entrenar más, tienes que empezar a jugar.
y desde luego el equipo de Pain Gaming se cuenta con un pain de ventaja que puede ser la clave, teniendo en cuenta sobre todo que bueno, Charcey se encontraba en una buena posición y también se encontraba Kami. A ver, también una de las claves ya no es solo el encontrarse una buena situación en el marcador, es también un poquito la setup. Al fin y al cabo, tanto Orianna como Ashe les va a permitir hacer un buen asedio, tener un buen control también de las oleadas. Si aprovechan esta característica principal para ellos, se pueden permitir el buscar mejores resultados. Y Monkeys no deja de tener un buen control gracias a Victor, que también tiene muy buena limpieza de oleadas, pero necesitan estar por delante. Es cierto con la AFA vuelta al frente, que va 4-2-1, que esto va a ser una herramienta muy productiva para su equipo. Pero ya veremos si son capaces de levantar cabeza tanto Jhin como Zira, que están teniendo muchas complicaciones. Y ese Blitzcrank es su mayor dolor de cabeza. Abajo el telón. Empata sobre Charcey, lo deja vendido. Steven Cage va a bloquear el daño, pero Falcon se lanza con todo. Quiere acabar con él. El ganchito podría salvarle la vida. Charcey solo un golpe. Mira, acaba muerto con el rojo. ¡Gancho! Tú no te escapas. Uno por uno. Pero la muerte de Charcey también conlleva a la presión de Monkeys. Si no puede limpiar las oleadas, aunque está Antonio cerca para poder seguir peleando. La flecha de Ashe que llega. Vamos a ver si es capaz. La flecha es muy buena. Empata sobre Jhin. Lo dejan cerrado. El último golpe perfecto a Fulgio. Es Jhin el que ahora viene con el combo. Consigue el knockout, pero Nintendo también está vendido. Otro kill. Aparece Kami. El slow que estaba buscando, zoneando a Jorge, que no puede hacer nada. Antonio le persigue. Lo dejan cerrado. ¡Perfecto, Antonio! ¡Madre de Dios! ¡Qué partida está haciendo este jugador! Va tras Jhin. A ver si son capaces también de cerrarlo una vez más. Tanto Kami como su definitiva están unos pasos por detrás. Pero si lo encierran, ahí está. Es un blanco totalmente accesible. Lo deja muy debilitado. Le sigue sustrayendo su vida. Jhin, que no puede hacer nada. Se da la vuelta encima de Kami buscando a ver si al menos puede acabar con el tirador. Muchísimo daño. Llega el knockout de Steven y skill para Antonio. 15-12 en el marcador. Y tiene la intención de hacerse el Nashor. Ojo, porque pueden hacerlo, pero esto va a ser muy complicado. Vamos a ver de nuevo la flecha. Desde abajo la tiraba Ashe. Y caía sobre Jinx. Queda perfectamente levantado gracias al flash de Steven. Veíamos cómo seguía la jugada. Y de hecho, bueno, es Fulgio el que se acaba muriendo. Pero la jugada era tremenda. Porque luego, ojo. Está en el Nashor, encierra a Falco, que no tiene destello para entrar. Va a buscar con la piña explosiva, la activa, entra. ¡No lo ha robado! Se lo queda Steven. A mí no te mirrías, a mí no me robes nada, que si yo soy el especialista. Claro, si hubiera sido la situación inversa, lo hubiéramos contemplado, ¿no? Pero en este caso, Falcon, el porcentaje no le acompaña mucho. Esperemos que lo haya entrenado. Y ahora la partida se pone muy de cara para el equipo de Pain Gaming con una sola jugada. Que como tú decías, todo apuntaba a que el equipo de Pain Gaming se encontraba en una mala situación porque no había limpieza de oleadas. Pero un flash de Steven DX más la flecha de Ashe ha cambiado completamente la jugada. Y Barbe, el héroe o el villano va a ser aquí Falcon, porque no ha conseguido robar el Nashor. Tampoco va a poder generar una presión en líneas, lo que va a permitir ahora con este Nashor que Pain Gaming pueda tener el control absoluto. Presionar las tres líneas, no tener ninguna complicación, conseguir las torres interiores, abrir más el mapa a su favor y en este caso también facilitando una ventaja de oro que después puede convertir en un cierre de partida. Y Monkeys está contra las cuerdas, tiene que reaccionar y tiene que hacerlo los próximos minutos. Eso sí, los tres siguientes de descanso. Poco, claro, es que estás jugando una partida de locuras contra Pain Gaming que encima han cogido Blitzcrank y Yorick, ¿no? Sí. De por sí, la partida en contra no hayas perdido. Estaba viendo en el radar y te lo quería señalar. Es que mira quién está haciendo split push. La definitiva de Yorick en el top presionando, mientras en el bot también está presionando ellos. Poppy, que se dirige al top para poder defender, pero la presión estaba centrada en la parte inferior, lo que les permite conseguir esta torre interior y presionar para buscar también la siguiente e inhibidor. ¿Qué está haciendo los monos? ¿Qué están haciendo? La flecha se avanza, ganan el tiempo, pueden asediar sobre esta torre, mientras que Jorge estaba completamente parado y no va a poder hacer nada de nada. Golpea, vemos ahí como lo dejan encerrado. Jhin que se adelanta, pero la torre ya ha sido reactivada. A ver qué es capaz de hacer todo el equipo de los monos que se reagrupa, pero ya es demasiado tarde, Barbe. Es demasiado. ¡Ojo, ojo! Uy, el gancho, cómo buscaba Jhin. Estaba viendo, haber gastado también. Estaba viendo el stomp de Jhin para poder empezar la pelea y no se encontraba para nada mal. El midlaner de Monkeys consigue la torre inferior, saben que es una aliada, se siguen peleando, muy tocado tanto Antonio como Fulgio, así que mejor no vamos para atrás y podemos seguir presionando. La torre de medio se ha quedado a nada de vida y ahí se dirige el equipo de Monkeys. Van directos a conseguir esa torre, es cierto que necesitan recortar un poco de distancia de uno en el marcador, pero esta torre no va a solucionar ningún problema. El equipo de Pain Gaming ha sabido hacer una rotación muy buena. Me sorprende muchísimo el cómo han aprovechado la definitiva de Yorick para generar un split push en la parte superior, pudiendo presionar en tres líneas al mismo tiempo. Cuatro personas en el medio, Yorick en la parte inferior y también la definitiva en la parte superior. Lo que solo un personaje estaba presionando dos líneas al mismo tiempo y mucho mejor de lo que un ZZ Roth podría hacer. Es Yorick un personaje OP. Creo que es un pick que bien utilizado puede sacar muchos resultados y cada mes. Además, como no saben jugar muchas personas contra él, porque recibe un reward, porque no todo el mundo conoce muy bien cómo funciona actualmente,
puede ser un matchup que sorprenda a muchos jugadores. En este caso, Jin, yo creo que se ha llevado más de una sorpresa porque los intercambios le han acosado muchísimo. De hecho, yo creo que Jin se mantiene en la carrera de Minions porque estaba matando necrófagos también. O sea que, bueno, posiblemente puede ser. Y mientras, pues, se está cumpliendo tampoco también, perdón, lo que estábamos diciendo, Ulises, que en cuanto no se encuentra por delante el equipo de Monkeys, tiene problemas, ¿no? Pues cazas a Jorge Wallington y están muertos, lo mismo para Jinx. Falcon, que no aguanta demasiado. Sí que siento que tiene un poquito de armadura, pero no es absolutamente el tanque. Y Jinx, que se queda un poquito vendido en estas ocasiones. Tiene que terminar de ubicarse, tiene que saber dónde tiene que encontrarse. Lo que no puede ser es que los monos cometan errores que hacían en la temporada regular. Mira cómo Antonio está troleando. O sea, se ríe un poco también de su rival, que saltaba ahí, intentaba alejarse. ¡Oigo! ¡Madre de Dios, el daño! Charzey como buscaba. Y gastaba también el destello de Nintendo. Es Antonio que se queda solo en una situación de 2 contra 1. Perfecto ahí, dejando encerrado al midlaner. Antonio que gasta el destello, consigue salvar su vida. Gasta definitiva para que alguien siga presionando para que no se puedan ir mientras sus compañeros van a por la torre de inhibidor. Esto puede ser liada, ¿eh? No tienen flecha, no tienen nada. Sí tienen onda de choque. Así que quizá pueda ser la diferencia en la jugada. Pero si la flecha y con lo tocado que estaban y que Yorick no estaba en la jugada. Ha vuelto con teleport, ha vuelto con teleport. Teleport y me vuelvo con mi compañera. Vamos a por el inhibidor, chicos. Barbe, que te calles, que no has dicho nada, que he vuelto. Así que ahí está Antonio, muy pesado, tirando poco a poco el inhibidor, lo consigue. Inhibidor para él, Jin que apenas puede hacer nada en un intercambio de 1 contra 1. Antonio que está teniendo un control sublime de este Yorick, mientras sus compañeros presión de 4 hombres en la parte superior. Bueno, esto es muy sencillo. Ahora rotas para el medio, presionas igual que estabas haciendo en la parte inferior y te toca defender. Es Víctor el que va a tener que irse, tienes a los superminions también presionando en la parte inferior. Toma la decisión donde los monos van a ser condicionados en todo momento. Se está viendo un Pain Gaming. Ay, 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 qué mala leche. Aquí Full You, que tiraba también el trinket. Está viendo un Pain Gaming mucho más seguro. Los deja cerrado, Jorge puede ser una víctima. Steven de X estaba preparado, gastaba el destino de forma defensiva. Abajo el telote de lejos, pero vaya coma sobre Víctor. El gancho de Full You fue brutal. Redención que aparece para curar a sus compañeros. No le importa nada a Pain Gaming, que sigue al frente buscando el daño sobre Falcon. Jin también muy debilitado. Los carrasean, los dejan totalmente debilitados, los expulsan de su propia línea para conseguir otra torre interior a favor de Pain Gaming. Los Super Minions empiezan a llegar por la calle inferior, aún no están a una altura de presión directa sobre esas torres de Nexo. Flecha. Mientras la flecha va a ganar un poco más de tiempo, no ha alcanzado a Nintendo, pero no importa. Le da Jorge, no va a poder defender, torre más inhibidor. Este Pain Gaming da la sensación de saber cerrar la partida. Bueno, tienen las cosas claras, ojo que empieza la pelea, Falcon muy tocado. Tiene que salir hacia atrás, pero no importa porque ahora mismo están sus compañeros también para resguardarle, para que no se cree tampoco ningún tipo de conflicto. Tiene que volver un poquito la calma, Barbe. No pueden seguir en este descontrol absoluto. ¡Ey! Ahí estaba, levantaba la mano Full You. Profesor, profesor, no, aquí no estamos en clase. Pero tiene un problema el support de Pain Gaming. Vamos a ver si lo puede solucionar rápidamente. Y bueno, la partida por ahora pinta bastante bien. Como si, de por sí, perdón, el equipo de Pain Gaming también está demostrando bastante más solidez en esta partida. Y no sé si es que le molesta a la cámara. No, no, se había caído, creo. La están recolocando. Vale, aquí. La montaña rusa. Wow, mira, mira, Full You estaba ahí, ahora lo dejamos ahí tumbado, ya lo buscamos desde otro plano, no te preocupes. Yes. Me gusta un poco más esto, aunque era emocionante. A mí me molaba ver las cámaras. Parecía un juego de estos en virtual reality. Pero he de señalar que, por ejemplo, había gente como el pobre Falcon. O sea, es un chaval, me asusto. Estatura baja. Echado hacia adelante, casi ni lo veías en pantalla, veías más el brazo de Jinx que a él. Falcon es adorable. Es un crack. Es un tío muy majo. Aquí llega el equipo de Pain Gaming y que llevarse al dragón de Océano. Sería el segundo dragón para ellos y saldrá otro elemental. Con más de 10.000 de oro de ventaja y con un dragón en sus manos, o sea, con el dragón Inferna más también un dragón de Océano que suman. No hay nada que les preocupe. Bueno, han igualado. Han igualado el equipo de Imo que se encuentra a dragones de Océano se refiere. El siguiente va a ser de aire. Y bueno, dragón de aire, ¿no? Sí. Qué raro. Resulta, concepto de dragón de aire. Es novedoso, el dragón de nube. Barbe, ahora mismo la presión para el equipo de Pain Gaming es muy sencilla. O sea, tienes dos inhibidores abajo, solo tienes que presionar en la torre del carril superior. Con la presión que tienes de minions en la parte inferior, te puedes permitir camperar en la zona de short que va a salir en 25 segundos. Puedes mandar la definitiva presión en la parte superior para en todo momento tener el control de las tres líneas y saber por dónde están entrando para prever los movimientos del equipo de Monkeys. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil el siguiente movimiento de Monkeys. Incluso se pueden ver baiteados y forzar un teleport de Poppy. Que totalmente y hacen los cuatro en medio. El equipo de Monkeys acaba de perder completamente la cabeza. Tiene que ir hacia atrás. ¿Hola? Y de hecho, pueden pushear bastante rápido. Sí que es cierto que no tienen los minions, pero podría incluso poner el bicho este fantasmagórico de Antonio. Da igual, podría da igual. Significar, o sea, algo interesante. Ojo. Hagan lo que hagan, están en un
completo problema. O sea, pueden presionarles para buscar la torre. Podemos encontrarnos que se vayan a por el Nashor. Si presionan en el medio, no van a conseguir nada en comparación de lo que va a buscar el equipo de Pain Gaming. Y ahora, por lo menos, sí que es verdad que tienen para poder rodearlos, para venir se puede a por liar, se puede liar. Está en la zona del Nashor. Se puede liar aquí porque Antonio está recibiendo el boost. También está acá. Abajo el telón. Empieza el daño, la flecha perfectamente bloqueada por Jin. Vamos a ver porque está muy debilitado. El martillazo se quita una de encima, pero Jin no va a poder aguantar el daño. Vemos ahí cómo se alejaba. Pilotaba perfectamente, conseguía escapar. Ninten está muy bien. ¡Onda de choque que tiene que flashear Jorge! No le importa a Charzey que salta al frente. Se lleva una doble. Vamos a ver porque puede conseguir la triple. Jorge muy debilitado. El último golpe. Triple que se lleva a Charzey. 21-13 en el marcador. Y esto puede significar el cierre de la partida, Barbe. Van a presionar por el medio. Tan solo está Jin para defender. Y por mucha limpieza de las que tenga, esto puede significar el GG. Pues sí, van directamente a por la partida. Hay cuatro muertos, no hay más misterio. Ulises, con un poquito de presión y con los Super Minions, debería ser la victoria para el equipo de Pain, que pondría de 1-0 en el marcador. Y están un paso más cerca de avanzar de ronda. No puede hacer nada. Hasta seis hombres tiene Pain ahora mismo con la definitiva. Con este Yori, que también está acompañándoles. Golpean sobre el nexo. GG y victoria para Pain Gaming, que ponen el 1-0 en esta eliminatoria al mejor de tres. Ahí están las sonrisas entre Fulio y Kami, los mejores amigos de esta competición. Todos contentos. Ha sido una partida con ciertos rifirrafes, Ulises. Pero básicamente, Pain ha sido el que menos ha acabado sufriendo. Y a pesar de los vaivenes, han aguantado bien. A ver, Pain lo único que tiene que revisar un poco es qué ha pasado en ese mid-game. O sea, son cosas que no pueden suceder. Un equipo que tiene una trayectoria tan ascendiente en una partida, donde generan tantísima ventaja en los primeros minutos, lo que no puede permitirse es un conjunto de errores que puedan iniciar una remontada para los monos. Que así ha sido. Es cierto que después, gracias a buenos movimientos de Pain Gaming, de nuevo retomaban la partida y con ello la confianza para cerrarla. Y ahí hemos visto como sí que es un Pain Gaming cambiado, sí que es un Pain Gaming que sabe cómo cerrar la partida. Yo creo que el equipo de Pain ha hecho un draft mejor, en mi opinión. Tenía un draft bastante más polivalente. A su vez, si se ponían por delante, se podían aprovechar de muchísimas cosas. Además, con el ímpetu que tiene Steven de X, también tienes la flecha de Ashe para poder iniciar junto con Steven de X saltando luego el daño de Orianna. Quiero decir, tenían muchísimas víctimas en el equipo rival. No había prácticamente nadie que pudiera aguantar. La flecha era muy interesante en esta partida. No habría tampoco múltiples opciones a la hora de librarte de ellas. Tampoco es que busques objetos absolutamente support instantáneos con Zira, no buscas directamente el Mikael para quitar el stun y esas cosas. Con lo cual, bueno, pues el equipo de Pain se ha visto mejor en esta partida. Y yo creo que Monkeys, bueno, buscaba el dominar el early, pero al final no ha sido así, Ulises. Bueno, es que al fin y al cabo son cosas que te pasan factura y que no pueden ser así. Pero bueno, los que también nos darán un insight más directo van a ser nuestros analistas. Así que os dejamos con Future. Pues ya estamos aquí, Ulises, Barbe, esta vez me acompañan en la mesa Kobos y Glord. Creo que hay un montón de cosas que hablar en esta partida, desde el draft, que ha sido realmente interesante por la ausencia de Lee Sin, que es, yo creo, uno de los grandes junglas de este parche, si no el mejor, con bastante diferencia. Y también el pick de Blitzcrank, muy inteligente, también esa Ashe contra un montón de objetivos inmóviles. Pain Gaming, para mí, muy superior en el draft. Sí, lo habíamos comentado en la previa, el impacto que podían tener los nuevos entrenadores en sus respectivos equipos. Creo que lo ha hecho bastante bien Pain Gaming con el tema de baitear esos tres personajes inmóviles. Víctor, Jin y Zira con ese Blitzcrank que le ha salido muy bien. Y lo vemos aquí, Fulio, al principio sacaba la primera sangre con dos ganchos en línea. Y en este Rohan, Kobos, coméntanos. Sí, esto era básicamente un inicio de Blitzcrank de libro. Todo lo que tiene que hacer el campeón, todo lo que puede hacer, lo conseguía. Esa primera sangre abajo, después un roam perfecto, acompañado también por Steven de X. Se ve que Pain sí que ha practicado con este campeón, sí que sabe realmente lo que puede hacer. Y un campeón que no habíamos visto y que no nos esperábamos ver en este parche era ese Yorick, pero al fin y al cabo, con Ashe, con Orianna y con Blitzcrank tiene un montón de sinergia, porque todos los objetivos que estén dentro de esa cárcel les vas a poder dar con la Shockwave, los vas a poder paralizar con una flecha si es necesario y Fulio los va a poder atraer. En general, creo que la setup de Pain Gaming no era muy multidimensional, no es una setup con la que puedes hacer un montón de cosas, pero era muy buena en concreto contra la setup del equipo de Monkeys y eso les va bastado para ganar la partida. Y además que la cárcel también puede funcionar contra Olaf, que realmente el único CC que le puede parar es un muro, Harvan, Anivia, este Yori, creo que ha funcionado bastante bien. Además se adapta al estilo de Juan Antonio, un poquito de ejercer presión en línea, luego hacer el split push. Creo que le ha salido muy bien, no sé si era un poco una estrategia de chis y ahora volverán a algo más convencional, pero le ha salido bien y como comentabas también, la Ashe de Kami se ha redimido un poquito con esas flechas que veremos ahora un poco más adelante. Sí, yo creo que la preparación del equipo de Pain ha sido bastante buena, ¿no? Se nota que han practicado algunos de estos picks. Yorick, efectivamente, es un campeón que no hemos visto en mucho tiempo y nos han sacado un poco de ese Nautilus Poppy permanente, aunque es cierto que Nautilus estaba baneado, no se lo han dejado utilizar. Pero bueno, me ha gustado y como bien comentas, muy buena combinación para simplemente coger gente constantemente e impedir el movimiento de los chicos de Monkeys. Una muy buena partida, una partida bastante sólida, así que es cierto que ha sido un poquito baño de sangre, pero
bueno, al final, después de una dinámica negativa, creo que ganar la primera partida es muy importante para el equipo de Pain. Ahí estamos viendo otra de las replays de esas flechas de Kami, creo que es la que vamos a ver, una teamfight en medio, donde bueno, pues se combinaba perfectamente ahí para aplicar el CC encima de Jinx y que Echarcei consigue rematar la jugada. En general, ya os digo, creo que el equipo de Pain ha estado muy acertado con el draft, pero vamos a ponernos un poquito en la piel de los monos. Si sois y Monkeys, ¿qué intentaríais cambiar para esta segunda partida?